Bene, adesso. Thank you.
completa. Abriendo evaluación de desempeño. ¿Qué coño crees que haces, Bridges? Esa red que estás creando nos trae cosas desagradables. Cosas que nadie quiere tener cerca. Pensé que lo habríais tenido en cuenta. No queremos unirnos a la red Kiral, ni a la UCA. Esa voz... ¿Eres tú, mamá? Ah, ¿te has dado un golpe en la cabeza? No soy tu madre. Y tú ni siquiera tienes. Basta ya de jueguecitos, mamá. Creo que no me has escuchado. Mountain Knot City os rechaza tanto a la UCA como a ti. Como no dejéis de hacer las cosas que hacéis, vais a conseguir otro Death Stranding. Nunca os pedimos que vinieseis a decirnos cómo vivir. Eso lo decidiremos nosotros, muchas gracias. Lo único que queremos es alguna entrega ocasional. Nada más. ¿Hablas en nombre de la ciudad? Eso es. Yo estoy al cargo. Soy Logna. ¿Logna? Espera, tengo que hablar contigo. Tú eres técnica, ¿verdad? Mira, lárgate y no vuelvas. Escucha, joder, necesito tu ayuda. No te necesitamos, Bridges. Solo estás empeorando las cosas. Siento que tuvieras que pasar por eso, Sam. Aquí manda ella y no le da miedo imponer la ley. Los necesitamos, a ella y a su gente. Ya hemos perdido a muchos. Sin Mountain Knot City, nunca completaremos la red Kiral y la UCA. ¿Y ahora? Bueno, ese es el tema. Sam, Logna es la gemela de Mama. Era de Bridges 1. Se fue al oeste con los demás. Segundo grupo, como Mama. Mama no es su verdadero nombre, claro. Se llama Malinken. Las dos tienen Dooms y son genios de la ciencia. Mama es una experta en física aplicada y Logna lo es en física teórica. Mama diseñó el hardware del Cupido, Logna el software. Decían que podían conversar a cualquier distancia, que tenían un vínculo especial. No sé si eso es posible, pero te diré una cosa. De no ser por ellas, la red Kiral no existiría. Estaban tan unidos que hay quien decía que eran como una persona en dos cuerpos. Quizá por eso pudieron desarrollar el Cupido. Pero discutieron después del accidente de Malinken. Logna dejó Bridges y cortó el contacto con nosotros. No sé lo que les ocurrió. Pero si no convencemos a Logna, podemos despedirnos del plan de volver a unir el país. No te pido que metas las narices en sus asuntos personales. Aunque si lo haces... podríamos descubrir cómo convencer a Logna. Lo cual estaría bien, porque sin ella, adiós al plan de volver a unir el país. Mientras tanto, si se te ocurre una idea brillante, te animo a que la pruebes. Muy bien.
está cargando. Sensor de intrusión. Esos sensores reaccionan a tu presencia, no a la carga. Ten cuidado, podrías tener problemas.
Hay que irse. Thank you.
A estirar las piernas.
de restricción de armas. Estoy contento. Analización de restricción de armas.
mejor.
Analizando ID de prisa. Verificando ID. Autorizado. Armas detectadas. Las armas se bloquearán durante la visita. Todo bien. Hola, Sam Porter Prisa.
Entrega completa. Abriendo evaluación de desempeño. Gracias por tu apoyo constante. Muy bien. Fin de restricción de armas. Analizando ID de ID, Praya, Express, Correo. Armas detectadas. Las armas se bloquearán durante la visita. Todo. Fin de restricción de armas. Ya vamos.
de lucha. Verificando ID. Bienvenido a Lignot. Ve al centro de distribución. No dejes de echarlo. Guardado en mal estado. Se aconseja sustituir. Thank you.
Gracias por venir. Tengo algo para ti. Este es tu nuevo brazalete. Sigue funcionando como terminal, pero con una función de arma he podido rediseñar todo desde cero tras la última conexión. ¿Ahora también es un arma? Eso es. Un cortacuerdas. Te lo explicaré. Los entes varados están conectados al otro lado a través de un cordón umbilical, ¿no? Cuando esos cordones hacen que la materia de nuestro mundo entre en contacto con la antimateria del suyo, ¡pum! El vacío. Pero, según Deadman, tu sangre tiene propiedades únicas y se puede usar para cortar el cordón de un EV. Así que añadí esa función. Corta el cordón de los EV para que vuelvan con los muertos. Sin EV, no hay vacío. Sencillo. ¿No pueden quedarse sueltos? Si puedes acercarte a ellos sin que te descubran, sí. Super brazalete para cortar cordones. Ya. Vamos a probar. Corta nuestro cordón. Está dormida. Le he dado leche de sobra. Sam, libéranos ya. Este nunca ha sido su mundo, pero yo no quería que lo abandonase, aunque ya está perdida. La verdad es que, en realidad, no es mi hija. ¿El ataque y lo demás era mentira? No, eso era verdad. Mis ovarios no producen óvulos y Lugna tenía un problema en el útero. En resumen, no podíamos tener hijos. A mí me daba igual esto. Hijos, ¿quién los necesita? Pero mi hermana no lo veía igual. Lugna quería un hijo, alguien que llevara sus genes. Se enamoró de otro miembro de Bridges, pero murió en un accidente. Estaba devastada, claro. Y yo, por entonces, esas emociones tan fuertes, yo sentía las suyas y ella las mías. Cuando sentí su deseo de unirse a él, de morir, la busqué y le dije, tengamos un bebé. Usamos un óvulo de Lugna, lo fertilizamos con el esperma congelado de él. Y yo lo gesté. Un bebé sano crecía en mí. Pero se produjo el ataque. Y nuestro vínculo se cortó. Quise decírselo. Pero estaba vinculada a la niña. No podía abandonarla. Me equivoqué. Lugna debe saberlo. Hay que romper vínculos para forjar otros. No puedes atarte a todo.
si vamos a volver a unir el mundo, primero debo reunirme con mi hermana. Por favor, Sam. Hazlo. ¿Puedes cerrarla? Es que hace mucho tiempo que no salgo. Es demasiado de golpe. Seguro. No tendrás claustrofobia por haber estado bajo los escombros. Estaré bien mientras vea a través de la bolsa. El calor de la luz. El viento en la piel. Los olores. ¡Qué suerte! Aún mantenéis la conexión. Vale, Sam. Adelante.